20 años ya que de trayectoria, ¿no?, con estos empresarios, y vamos a entrevistar a dos personas que queremos muchísimo, además a su familia, y que llevan una trayectoria enorme y son geniales, así que muy cercanos también al pueblo, a la gente, y queremos felicitarlo también en persona. Hoy vais a recibir un premio, enhorabuena, muy merecido además, por cierto, en el Estrochollo. Francis, sí. Andrea, enhorabuena en primer lugar. ¿Cómo sentís? Pues bueno, súper agradecido de recibir el premio de APIMESPA. Al final es una forma de representar a todas las pymes de aquí de San Pedro Alcántara. Es una asociación donde siempre hemos estado partícipe en ella desde nuestros inicios. Bueno, ya llevamos hacemos ahora el año que viene 20 años. Sí, 20 años. Y bueno, pues súper agradecido, la verdad es que sí. Francis, resúmeme un poco esa trayectoria, a ver cómo puedes hacer un resumen. Va a ser difícil, ¿sí? Pero bueno. Sí, bueno. A ver, el Estrochollo, como prácticamente todo el mundo sabe, ¿no?, nació en San Pedro, que al fin y al cabo es el pueblo donde nos ha visto crecer, tanto a nosotros dos como nosotros personalmente como laboralmente, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, fuimos expandiéndonos en diferentes puntos de Andalucía, hasta que a día de hoy, pues bueno, gracias a Dios podemos presumir, ¿no?, de que somos como un referente a nivel importante, ¿no?, del tema del mundo del electrodoméstico y del sector donde nos movemos. Y nada, al fin y al cabo lo que dice ella, muy contentos, ¿no?, después de tanto tiempo poder recibir un premio, ¿no?, reconocimiento, ¿no?, al trabajo, al esfuerzo, a la constancia de tantos años los que llevamos trabajando. Y nada, estamos aquí solamente con la familia para disfrutar, para pasarlo bien. Y nada, y agradecerle sobre todo a todo el pueblo de San Pedro, ¿no?, y a todos los alrededores que han confiado con nosotros en tantos años y que son al fin y al cabo las personas que han hecho crecer nuestro negocio. Pero también el tema de los electrodomésticos, ¿no?, porque hoy hay cosas increíbles. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no?, cómo ha ido avanzando, ¿no?, y había ido adaptando la tecnología al futuro, al tema de la luz, a todo, ¿no? todo al final las máquinas evolucionan constantemente, diariamente salen cosas nuevas, siempre hay que estar informándose, aprendiendo, más que nada para poder lanzar esas novedades. Y bueno, ahora con el tema del consumo, las fichas energéticas, el agua, la luz, todo y que está constantemente actualizándonos. Pero bueno, al final es el día a día de nosotros. Sí, sí. Además, dais muchos puestos de trabajo porque tenéis varias tiendas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántos puestos de trabajo tenéis? Pues de forma directa tenemos en torno a unos 40 personas trabajando en todos los centros, ¿no? Tanto en el personal que tenemos en tiendas, tanto en logística, informática, en contabilidad, ¿no? Tenemos diferentes campos abiertos en los que hace que el trabajo sea cada vez más fácil, ¿no? Lo que es la diversidad en secciones dentro de la empresa hace de que podamos también, tanto ella como yo, liberarnos un poco de trabajo, ¿no? Poder expandirnos y poder tener más tiempo para buscar diferentes proyectos, claro. ¿Qué ha hecho que améis este trabajo? Bueno, al final es lo que hemos crecido con él desde que somos pequeños en nuestra casa. Al final mi padre siempre lo ha hecho con mucha ilusión, con mucho cariño, y es algo tan familiar que es lo que nos motiva cada día a seguir creciendo, ponerle más ganas, seguir aprendiendo, y al final nos gusta, nos preparamos para ello, nos formamos para ello, y la verdad es que ir a trabajar es como ir a casa. Sí, sí. La verdad es que por eso decía yo que este premio es muy merecido, y además de una enhorabuena porque sois jóvenes y tenéis ganas, tenéis ilusión, os veo en las redes sociales. Sí. Es que eso también es importante, ¿no? Sí, sí, no, a ver, al fin y al cabo es lo que acaba de decir mi hermana, ¿no? El actualizarte constantemente, estar siempre, intentar estar en boca del máximo número de personas
por ejemplo, tenemos diferentes cuentas, ¿no? Que siempre es bueno que sigamos, ¿no? Tenemos cuentas en TikTok, tenemos cuentas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en el cual cualquier persona que le haga falta en un momento dado una ayuda, cualquier duda, cualquier información, se puede poner en contacto con nosotros de forma directa, que nosotros sin ningún tipo de problema ni de compromiso podemos ayudar a cualquier persona a resolver cualquier duda. Eso también hace de que el capital humano que tengamos dentro de la empresa sea muy bueno. ¿Por qué? Pues porque las personas que vienen a visitarnos nos catalogan como personas cercanas, ¿sabes? No somos personas frías en el cual de que venimos a intentar vender y ya está, ¿no? Intentamos siempre ayudar, que al fin y al cabo es lo que premia después a la hora de crecer en un negocio. Novedades que tenemos en la tienda, que hay que visitar la tienda, porque hay... ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues al final tenemos super precios en microondas, en frigorífico, el combi de 1,85 por 60, con unos frost, a unos precios espectaculares, o sea que yo recomiendo incluso de descanso, colchonería, que ahora la semana que viene vamos a sacar una semana del colchón, ¿vale? No sabemos si una o dos semanitas, a unos precios espectaculares y merece la pena, sí. Importante, ¿no? Si queréis dormir bien, venirse y aprovechar, porque sí. Pero es lo que dice ella, al fin y al cabo... Las ofertas, ¿no? Y las cosas importantes que hacen que estemos ahí siempre día a día, no te podría decir una exacta, porque es que al fin y al cabo todas las semanas renovamos, todas las semanas buscamos nuevos horizontes y buscamos nuevas cositas a la hora de ofrecer. Al fin y al cabo es como lo que, volviendo anteriormente, lo que ha hecho mi hermana, ¿no? El amor por el negocio y por el trabajo en el que tenemos viene siempre de atrás. Entonces, cuando ya te ves en estas edades, ¿no? Que bueno, seguimos siendo muy jóvenes, pero ya tenemos cierto recorrido en esto, pues toda la semana, cada 2x3 intentamos siempre pues estar ahí en la última y buscar los mejores opciones y los mejores precios y las mejores posibilidades que podamos ofrecer. Muchísimas gracias, que disfrutéis este premio. También le transmitimos a tus padres, a vuestra familia, que están aquí también hoy, para también felicitarlo, porque ha hecho de unos hijos estupendos, que han seguido el negocio, que no todos los hijos siguen los negocios de los padres, en la misma trayectoria. Vosotros lo habéis conseguido y de verdad, enhorabuena a todos y a tus padres también. Así que un beso también a este Paco y a tu madre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Saludamos al señor Miguel Ángel, presidente de APIMESPA, y que este año pues celebra 20 años ya de empresarios. Y vamos a hablar un poquito de APIMESPA. Pues APIMESPA, como decimos, hace 20 años precisamente se cinde una parte de APIME, de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, y un grupo de empresarios sanpedreños que ya ven que hay la necesidad de tener una representación en el tejido productivo de aquí de San Pedro, pues se lanzan para empezar en solitario con APIMESPA, y poco a poco vamos creciendo hasta el día de hoy, que bueno, celebramos este vigésimo aniversario. Son 5 los premiados en esta ocasión, porque habéis seleccionado a este 5 empresarios. Pues mira, todos ellos tienen una vinculación con San Pedro desde hace muchísimos años, son representativos precisamente de ese tejido empresarial en San Pedro, y en ocasiones han sido, pues igualmente, tanto se tiene en ocasiones gente más joven o emprendedora. En esta ocasión ha ido mucho más a empresas de alto arraigo con San Pedro. Lleva muchísimo tiempo y ya era de recibo el que se le diese un premio a toda su carrera. ¿Objetivo que se haya marcado para el próximo año? Pues nosotros tenemos un mantra muy claro, tenemos un objetivo en tener una clara participación en el plan general que está en ciernes. Hay una serie de aspectos que deben tratarse, que tienen que tenerse en cuenta muy especialmente, pues nos jugamos un futuro no solamente nuestro, sino de nuestras próximas generaciones en este plan general, y estamos trabajando y tratando de participar mucho más de cerca con el ayuntamiento y con la tenencia de alcaldía de San Pedro, para que la voz y las recomendaciones de los empresarios sean atendidas. ¿Qué demanda el empresario en San Pedro? Bueno, pues mira, en referencia a estas cuestiones que te he comentado en respecto del plan general, imagínate que tenemos una problemática que todos conocemos. Tenemos problemas de movilidad, problemas de aparcamiento, tenemos una problemática en las playas de estabilización y regeneración de playas que afecta de forma directa e indirecta a todo el tejido empresarial, porque obviamente desde el turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso, y tenemos esa problemática constante en ello, queremos incidir para que podamos obtener, como dice, resultados pronto y podamos
de alguna forma contribuir a que el desarrollo de la ciudad se pueda hacer sostenible y de una manera razonable, ¿no? Desde Abimespa, ¿qué difusión dais tanto en redes como en movimiento en persona a este empresario? Perdón, ¿cómo? ¿Qué ayuda aportáis, no? Diríamos, tanto en las redes o directamente. Bien. Bien, tenemos una serie de actividades que las desarrollamos desde hace mucho tiempo en diferentes secciones, dependiendo si se trata de consumo. Tenemos campañas como Consume San Pedro, si es en sección de hostelería o de... tenemos, pues, por ejemplo, la Restaurant Week. Tratamos de realizar una serie de actividades que promocionen lo que es el comercio y el consumo en San Pedro, y tratamos de que esas actividades, pues, lleguen al mayor número de personas posibles y tengan una repercusión que haga que esos negocios a los que se adhieren a ese tipo de actividad, pues tengan una repercusión directa. Por otro lado, Pymespa siempre está para representar y para dar voz a esos empresarios que muchas veces, con carácter individual, no pueden acceder, pues, a tener relaciones ya sea con ayuntamientos, con administraciones o con otras asociaciones, para ser parte de su representación y tener ese vínculo o ese ensamblaje con las necesidades del empresario frente a terceros. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por su labor, su trabajo, y que se siga premiando y reconociendo la labor de esos empresarios. Gracias. Gracias a vosotros por darnos voz siempre. Gracias. Muy buenas noches. Una noche muy especial, una noche para premiar a la pequeña y mediana empresa de San Pedro Alcántara. Bueno, y además aniversario de Apimespa, o sea, yo creo que es importante reconocer, primero, por supuesto, el tejido empresarial, ¿no? Y los premios que van a dar, que son premios de un comercio tradicional, de siempre, muy de San Pedro, que hacen más fácil la vida de los vecinos, ¿no? Al final, si no tuviéramos ese comercio tradicional cercano, próximo, bueno, transversal, sería muy complicado. Con lo cual, desde aquí, yo creo que han hecho, siempre podría ser, sería interminable la lista, con lo cual yo creo que en representación de todo lo que es el tejido empresarial de San Pedro, y por supuesto a Pymespa, ¿no? Al final, y a nivel institucional, el ayuntamiento siempre apoya todo lo que es el movimiento asociativo, porque al final se hace mucho más fuerte si tienen un organismo como es en este caso Apimespa, que aúna las necesidades que en un momento determinado puede tener un empresario, que muchas veces si estuviera solo sería más complicado, pues, para una interlocución a nivel administrativo o incluso entre ellos. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a Apimespa por haberse mantenido durante todos estos años, que es su aniversario, y por supuesto a los premiados. Bueno, Apimespa presume que tiene el músculo muy bien entrenado, porque es un tejido empresarial muy fuerte y con muchas expectativas. Sí, y que además ha ido creciendo, está muy consolidado y además ha ido creciendo a nivel de comercio y también a nivel de emprendedores, ¿no? A nivel de autónomos, de profesionales, y eso es lo que hace de Marbella. Siempre lo decimos, ¿eh? Tenemos muchas veces en Marbella también damos los premios hacia ese comercio tradicional, hacia ese empresario, que son los que hacen que una ciudad esté viva, y por lo tanto yo creo que en este caso ellos siempre han estado cada vez que nosotros lo hemos hecho, y nosotros aquí también queríamos estar representando a lo que es la propia institución en la ciudad, ¿no? Y en este caso como alcaldesa y el resto de mis compañeros de corporación, dándole la enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar con otro de los premiados, también premio muy merecido, porque además lleva una gran trayectoria, son muchos años en San Pedro, que abrió su clínica dental. Bueno, don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo recibe este premio? Bueno, recibo el premio encantado, porque yo creo que es el mejor precio, el mejor premio, perdón, que se puede recibir, que es el premio de los empresarios, de mis compañeros de pequeñas empresas, que luchamos juntos, cada uno en su terreno, día a día, enfrentándonos a todo, y que salimos adelante, y quiero creer que contribuimos al desarrollo del pueblo y a que la población, en nuestro caso, a mejorar la salud de la población a través de la salud bucal. Entonces, el premio probablemente inmerecido, pero muy contento de recibirlo. ¿Cuántos años atendiendo a los sanpedreños y sanpedreñas? Pues llevo 30 y tantos años aquí. Hace pues 30 y muchos años. Empecé en una pequeña consulta junto a calle La Gasca, mi auxiliar de muchísimos años, Sabrina. Empezamos los dos solos y posteriormente hemos ido actualizándonos, creciendo, y eso nos ha permitido pues tener ahora una clínica con un equipo fantástico de profesionales y poder atender a miles de pacientes de San Pedro. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son las técnicas que se emplean últimamente, la más novedosa? Bueno, hoy en día vamos hacia la tecnología. Nuestra profesión, como todo, se está tecnologizando. Estamos introduciendo la odontología digital, que es lo que prima hoy en día, y lo que permite hacer unos tratamientos mucho más precisos, más predecibles y más satisfactorios, sobre todo para el paciente, que es lo principal. También con la ventaja de que no es doloroso, ¿no?, ir al dentista, ¿no?, que tenemos mucho miedo a ir al dentista, pero hoy no hay que sufrir, ¿no? Bueno, sí, hace ya muchos años que tenemos esto en cuenta y que eliminamos el dolor. Es mucho más, los tratamientos hoy en día son mucho más confortables, mucho más cómodos. Contamos incluso con procedimientos de sedación para personas que, por el motivo que sea, tienen un miedo, digamos, insuperable, ¿no? Entonces, llamamos al anestesista, hacemos la sedación y estas personas pasan por el quirófano y ni se enteran. Pero aparte de esto, en el día a día también los tratamientos han mejorado mucho en cuanto a la eliminación del dolor, la comodidad y la reducción del posoperatorio en todos los sentidos. Muchas gracias por atendernos. Felicidades una vez más. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Celebrando el aniversario de la Pimepa, Javier. Bueno, estamos en una gala de celebración doble, ¿no? Por un lado, la celebración del 20 aniversario de la Pimepa, que además contamos con la presencia de los 7 presidentes durante esta singladura de 20 años, que realmente es muy importante. Y desde aquí felicitar a Miguel Ángel Jiménez, a su junta directiva, por este cumpleaños, este 20 aniversario, que además se ve refrendado con el premio a 5 negocios, a 5 empresas de San Pedro. Estamos hablando de Electrochollo, estamos hablando de Cabri, de Carnicería Agüera, también estamos hablando de la clínica dental Doctor Tirado. Es decir, que estamos hablando de que realmente es muy importante el hecho de que se reconozca el trabajo que se realiza por parte de los empresarios de San Pedro, porque en definitiva son la locomotora y son el motor económico que realmente mueve la economía de San Pedro y nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal estás? Muy guapa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí a saludar a un amigo. ¡Qué sorpresa, Lente! ¡Qué sorpresa! Hombre, es que hoy... Mira, dime una palabra con los sanpedreños. Pues hoy estoy muy feliz de estar aquí con toda una cantidad de amigos que tengo por aquí, pues le dan el premio a un gran amigo mío, Rafaelito Rojas, Rafael Rojas Romero y Rafael Rojas García. Entonces, hoy no podía fallar yo aquí. El año pasado, que me lo dieron a mí, no pude venir, pero este año yo no le podía fallar a mi amigo Escalón. Además, UV está patrocinando también. Sí, también estamos colaborando con Amivespa, que siempre es un orgullo poder colaborar con esta buena asociación. Voy a seguir saludando a tantos amigos que tengo a ti. Gracias, Miguel.
cut your hair. And from your lips is truly hallelujah. 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 Hablamos con Alejandro Terroba, que él también de ese de Salamanca, uno de los premiados también en esta ocasión en San Pedro Alcántara. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias señores. Pues con mucha ilusión porque estamos en un año especialmente dulce para nosotros, un año de celebración de los 115 años como uno de los grupos más antiguos de Europa en comercialización de vehículos de lujo. Y bueno, se ha juntado este año un poco todo, reconocimiento, larga trayectoria, cambios en el concesionario con nuevas obras y reformas, con lo cual estamos encantados de estar aquí en un sitio como es el Gamonal, que además son vecinos a los que queremos especialmente. ¿Cómo está el sector automovilístico? Está la cosa revuelta. La suerte que tenemos nosotros es que llevamos mucho tiempo, tenemos un buen fondo de comercio y aparte nosotros nos dedicamos a un nicho muy particular, que es el sector lujo. Al dedicarnos al coche de lujo, pues bueno, la cosa cambia un poquito respecto a las marcas, los fabricantes de volumen. No obstante, el coche es el coche y todos navegamos en el mismo mar. No es una situación fácil para nadie porque hemos derivado en problemas post-pandemia, además de otras cosas, un poco complicado, pero afortunadamente se va saliendo y estamos muy satisfechos con el año que estamos teniendo. Gracias, enhorabuena. A vosotros por vuestro tiempo. Gracias. Saludamos a Rafael Rojas y le damos la enhorabuena a uno de los premiados esta noche. Rafael, ¿qué tal? Gracias, Lelita. Bueno, pues con mucha ilusión y bueno, en realidad es para mi hijo, aunque esto es una cosa que viene ya fundada de su abuelo, digamos así. La sangre ya. Hombre, claro, eso ya lo trae como el chiquitillo que viene ahí, que es la quinta generación nuestra. ¿Cómo se le inculca a los hijos? Bueno, pues tú sabes, o sea, así, yo lo que vi de mi padre, mi hijo lo que ha visto mío, y mi nieto que viene ahí con 6 años, pues tendrá que hacer lo mismo. ¿Qué va a hacer? Como no sea que se meta obispo, si se metiera obispo está bien, como se meta otra cosa, malo. Cuéntame, ¿es buena época para invertir, para hacer negocio? Hombre, Siempre es buena época si las cosas te salen bien. ¿Tú no lo has escuchado decir eso? Si la bolsa zona, es buena zona. Y la verdad es que nosotros estamos en un sitio bastante privilegiado para que vayan las cosas bastante bien. Y si te aplica un poquito a tu negocio, pues lo lleva un poquito administrado, que es lo que intentamos de hacer. Bueno, y seguimos con la afición por los coches históricos, ¿no? Sí, los cochecillos nos tienen amargados. Buena felicidad de una vez más, gracias. Gracias a ti, Elenita. Bueno, la verdad es que hay empresas de construcción que a mí me encantan porque están trabajando muchísimo en épocas buenas, en épocas Málaga en todas las épocas, y ahora habéis sido premiados en Estepona, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, hemos participado en el concurso del Boulevard de Estepona y hemos conseguido ganar el concurso y estamos ahí con el ayuntamiento codo con codo desarrollando el proyecto. Sabes que os aprecio muchísimo y sé los trabajos que hacéis, que son trabajos realmente 10, de obras que ya no se suelen hacer, ¿no? Que cada vez por los precios, pero vosotros no, vosotros lo que hacéis vosotros es para que dure, ¿no? Nosotros apostamos por la obra pública, siempre estamos vinculados con los proyectos de la ciudad y eso nos entusiasma. Son proyectos que la economía es un poco más austera, pero son los que crean valor para los ciudadanos. Entonces ahí pues estamos muy contentos y felices de participar. Bueno, yo quiero en esta ocasión, voy a aprovechar, porque tenemos en puerta la feria de San Pedro Alcántara y siempre vosotros habéis felicitado en Navidad, en la feria de San Pedro. Y como te cojo hoy aquí, vas a hacer las felicitaciones tú mismo aquí en persona. Bueno, la feria de San Pedro para los sanpedreños es muy especial, es una feria quizá, yo creo que es la última de todas en el calendario y los sanpedreños pues la cogemos con muchas ganas.
Entonces estamos deseando ya que esté la feria y deseamos que todos vayan a la feria, que lo pasen muy bien, que se diviertan y que podamos compartir momentos juntos. Bueno, hoy por hoy, ¿cuántos empleados tienen? Bueno, el equipo básico somos 4 personas, pero tenemos una red de colaboradores muy importante. En cada el proyecto del Boulevard actualmente estamos trabajando 15 personas, ingenieros, arquitectos, ingenieros de estructura, de instalaciones, y en todos los proyectos hay una media de 15-20 personas con colaboradores externos. Familia que comen de este negocio, ¿no? Sí, sí, familia que comen de este negocio. ¿Cuántos años lleva tu empresa? 23 años, 23, desde el año 2000, ahora en noviembre 23 años. Ya parece que fue ayer, parece que todo hace muy poco, pero ya son muchos años. Enhorabuena y a tu equipo, que tiene un equipo fantástico, que lo vemos por ahí y que nos alegramos siempre ver. Nos vemos en la feria, nos tomamos ahí en cacharrete, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos al señor Cardeña, que se asista también este aniversario, 20 años. Sí, hombre, yo creo que Apimespa ha hecho una labor importantísima en San Pedro de fortalecer el tejido empresarial. Hoy, como todos los años, hay una serie de premiados que tienen mucha implantación en San Pedro, que tienen el cariño de la gente y que la verdad es que a todos los premiados este año hay que darle pues las felicitaciones por toda su trayectoria, no por la noche de hoy, sino por toda su trayectoria, por todo año de trabajo, por la creación de empleo y riqueza en San Pedro y de Mancomunidad del Municipio de Acosol. Somos socios de Apimespa en esa idea de intentar que las empresas locales participen de los concursos y los presupuestos que hace la empresa pública de agua de la Costa del Sol, y en esa tarea seguimos intentando que nuestras empresas también consigan pues esos contratos y puedan crear más riqueza y más empleo. ¿Qué estoy ejecutando hoy por hoy, lo más cercano que tengáis? Bueno, hoy ya ha habido una declaración de excepcional situación de sequía por parte de la Junta y hoy ya vamos a poner en marcha diferentes medidas de recorte en los suministros para intentar que cumplir ese 20%, y esperemos que lo hagamos entre todos y que podamos garantizar el abastecimiento muchos meses más. Muchas gracias. Un trabajador
seguir manteniendo mis trabajadores, que tenemos trabajadores con 40 años y los sigo conservando y respetándome porque los he tenido yo y son míos y de él, y estamos muy agradecidos de ellos y el plan de trabajo que tiene mi hijo, estoy súper agradecido de él. Y él sabe que otra cosa no, pero más no lo puedo creer. Muchas gracias. Y pensé, moviéndose al compás, corazón de cristal, cómo me haces llorar tu guitarra y